Blackbeard Boy es la primera producción de Manuel & Company. Es una pieza de danza contemporánea cuya gracia era interpretada por el director cuando es director de la compañía. Aquel solo parla del narcisisme de ser humà y de com la seva autoimatge estava influenciada per la dictadura de les aparences. Així doncs, en aquesta obra, ens endinsarem en aquesta obra i en una entrevista i veurem part dels assajos. Es nota allà molt, no? De todo lo que tenemos nosotros dentro y a veces del miedo que tenemos de enseñar a la gente, los que en realidad nosotros tenemos y está la persona que eres tú, ¿no? Lo que eres y cómo tú te pones al lado de lo que la gente. Entonces, entre medio a un espectáculo, a un momento de entretenimiento, en un momento de más íntimo, donde tú vas hablando y describiendo tus secretos, o sea, algo que normalmente en tu vida la gente no puede ver. Entonces, Blackbeard Boy es esto, algo de oscuro, ¿no? El black, el bird, algo de volar, la fantasía y el boy, pero también jugar y ser no siempre tan duro y tan cuadriculado como eso de la vida, ¿no? Que siempre nos pregunta de estar en un límite y seguir de una manera, o sea que muchas veces es difícil también disfrutar este momento. Esto de cuando estás en el escenario, durante el público, ¿qué sientes? Bueno, la verdad es que cada vez es diferente, ¿no? Cada espectáculo es diferente. Depende mucho también del público del país donde están actuando, porque cada país tiene su energía, pero claro, es una energía que se relaciona mucho, ¿no? Entre la persona que está al escenario y el público. Entonces, como me encuentro, claro, yo estoy muy contento. Normalmente el momento de estar en escena también es un momento de vivir todo lo que has trabajado, todo lo que estás, ¿no? Pensando, preparando, y ese es el momento final, digamos. Pero es un momento también de fiesta para ti, pero no fiesta como, ¿no? Fiesta, lo intento decir como sentido, como un momento donde puedes disfrutar toda tu experiencia, de tu trabajo, que no es solo tu cuerpo, en general. Y también ver y comunicar con la gente. Yo creo que es muy importante comunicar y tener una relación, ¿no? Con el público. Entonces eso es lo que me apetece. También en el cuerpo hay muchos momentos donde yo hablo con la gente y me gusta también que la gente se pueda poner, sabes que no es un mundo separado. Entonces yo, al final, porque tú me preguntas cómo me siento, yo me siento como uno de vosotros. O intento de crear esta relación, que lo que digo yo, al final, es también algo que tendría que llegar a vosotros como emociones. Algo para vivir y pensar también a casa, cuando uno se va, ya, después de la actuación, pensando cómo es mi vida, por ejemplo. ¿Qué hago yo? ¿Hago lo mismo? ¿Hago algo diferente? O sea, algo que... Sí, por favor. ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué la encuentro ahí otro nombre? Bueno, eso sí, el encuentro, como te decía, porque desde la infancia de la abuela y como ella usaba algunas palabras y siempre repetía la palabra negro cuando era hijo o jovencito, niño, ¿no? Un boy, y la idea de volar, siempre tú querías volar, eras como un cariño, un pájaro, sí. Y entonces por eso el título así pues llegando de ahí, ¿no? Era una, como sacar fuera palabra muy importante de la entrevista de la abuela y podría cambiar como título de la película. ¿Qué quiere decir que es un Bueno, yo creo que puede ser una obra donde hay algo muy poético o algo donde es más estético, ¿no? Donde hay algo que ya lo puede ver como un espectáculo, donde hay también un trabajo de movimiento, de danza. Pero yo creo que también es una actuación, un espectáculo donde hay algo que puede ponerte y dejarte algo para pensar
pensar lo que es tu vida, ¿no? Como te decía antes, ¿quién soy yo en realidad? O sea, es una pregunta que yo hago en el escenario a mí mismo, pero yo creo que es una pregunta que muchas veces hoy todo el mundo se lo pregunta. O sea, que es un tema de mí, ¿no? O cómo me voy a, presentar, cómo quiero que la gente diga, ay, cómo eres guapo o guapa, ¿no? Siempre, yo siempre intento de ponerme para otros de una manera, o si soy yo mismo, o cómo actúo yo en la vida, o no, o sea, todo es estrellito. Entonces, yo creo que es bastante, tiene sus puntos focal, o dos pocos. Uno es la belleza y la poesía de una imagen, ¿no? Del ver, del volar, de la fantasía, y del poder más teatral, de esa peluca rubia. Y otra cosa es más de pensar algo más conceptual, algo más de vida, de la vida, de cada día, de lo que tenemos dentro. Y intentar un movimiento de explicar esto y también enseñar al público que no son solamente la palabra en el teatro que puede decir algo, pero también el mundo. Muchas gracias. Ah, a vosotros.